Ante los cuestionamientos por parte de un grupo de vecinos, donde ponen en duda la calidad de la obra de la ciclovía en relación al espesor de la colocación de la capa asfáltica, el gerente proyecto especial Alto Mayo, ingeniero Marco Ríos, dijo que hay profesionales en la obra que vienen haciendo un seguimiento al proceso de ejecución. La respuesta ya lo ha dado, también no sé si ustedes han estado presentes el día de ayer o el día lunes, a través del ingeniero Máximo Vilca Cotrina, que es uno de los especialistas que tenemos a nivel regional en el aspecto vial. Él ha indicado cuál es el trabajo que se realiza y que en la máquina esparcidora está todo. La máquina esparcidora sencillamente es la que determina la cantidad y el espesor de la emulsión asfáltica que le ponen, ¿no? Entonces, eso no se puede alterar. Y para nosotros también ha sido, hemos recogido esa inquietud de los moradores o de los habitantes de esa zona, y lo que se hizo a través del proyecto especial de Tomayo es que nuestra oficina OSI es la que participe. En esa oficina también existen ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, y ellos están acompañando este proceso de la aplicación de la capa asfáltica, ¿no? Entonces no hay ningún. Sí, es cierto, los vecinos también vienen participando activamente, inspeccionando la obra, y que creo que forma un comité, pero hay otro tipo de vecinos que están disconformes. ¿Qué es lo que estaría pasando, ingeniero? ¿No está llegando, en todo caso, la información a todos los vecinos de este sector? Hay una situación. Yo creo que la sociedad civil está organizada. Y si está organizada en ese sector, hay un comité, hay una comisión que está con el profesor, no recuerdo el apellido. Él es el que les va informando, ¿no? Entonces, ese profesor constantemente está con la supervisión o con la inspección, está con la contratista y está con nosotros. Y él está constantemente, es una persona que está, nos interesa conocer también la percepción que tienen ellos referente al avance de la obra. En todo caso, usted puede garantizar de que sí se viene cumpliendo con las especificaciones técnicas y el seguimiento que viene haciendo por parte del PEAN, ingeniero. Yo diría, de repente no me crea. Y sí, yo les invito a que con alguien del equipo de inspectores que tiene PEA o de la contratista, ustedes acompañen en el momento que están haciendo la aplicación de la emulsión asfáltica. Entonces, el mismo ingeniero, por ejemplo, no el ingeniero Vilca, sino el ingeniero Edgar Paredes, que es nuestro jefe del equipo de supervisión, les ha indicado, pongan ustedes unas varillas y nos vamos midiendo si es que no, sí o sí estamos aplicando la medida que dice o que indica el expediente técnico. Les invitamos a ustedes que acompañen a esos equipos. Ingeniero, esta obra está, creo, para que debe culminarse hasta el mes de diciembre, ¿se me equivoco? Dios quiera que sea así, porque estamos sujetos también, como ustedes conocen, a las inclemencias del tiempo. Ingeniero, esto quiere decir que ya el proyecto especial Alto Mayo no estaría licitando, en todo caso, para la contratación de un supervisor, y se va a continuar con los inspectores. Esta obra ya está culminando. Ha habido unas observaciones. Por parte de nuestra misma oficina de control institucional, como también del gobierno regional y Provías. Y de acuerdo a normativa, han sido absueltas esas observaciones por el equipo de inspectores que tiene el proyecto especial. En todo caso, ¿ya no se va a requerir en todo caso a los supervisores? Ya no, porque ya está reducido ya el monto mismo de lo que significa el saldo de obra para la ciclovía.